La mano. Los mil demonios del viento se habían desatado en esa zona del camino de Puerto Natales a Punta Arenas en el sur de Chile. Mateo Suich guiaba su moderno automóvil de último modelo importado de Yugoslavia. A su lado su mujer dormitaba el largo sendero casi totalmente recto. Negros nubarrones se cernían sobre la comarca amenazando lluvia. Suich lanzó una mirada al velocímetro. Iban a 70 kilómetros por hora. Pese a que el automóvil era bajo, el hombre temía que la fuerza del viento en esos momentos de unos 100 kilómetros por hora volcase el coche, si es que esa potencia aumentaba. De súbito el automóvil dio dos o tres tirones y se detuvo en medio del camino. Mateo probó todo lo que debe ser probado para volver a poner en marcha su vehículo, pero sin ningún resultado. Entonces, la señora Switch despertó. ¿Sucede algo, Mateo? Esta cosa se ha detenido, mujer. Jamás debí cambiar mi viejo automóvil. Pero estos aparatos parecen juguetes, se echan a perder. ¡Maldición! Voy a echar una mirada al motor. Como si el viento jugase con los humanos, pareció amainar un poco y Switch, después de luchar con la puerta que era cerrada por la poderosa mano de Eolo, pudo salir. Se encaminó al motor y alzó el capó. En ese preciso momento sintió aquel ruido que llegaba tenuemente a sus oídos, pese al silbar del viento. Mateo sacó la cabeza de debajo del capó y escudriñó a todos lados buscando la procedencia del zumbido. ¿Qué sucede, Mateo? Oigo el zumbido de un motor. Tal vez se trata de algún camión que se acerca. Pero si bien el zumbido se acentuó un tanto, no apareció camión alguno en el camino. Entonces, el hombre alzó la mirada y... ¡Dora! ¡Mira! ¡Mira ahí! Dora no oyó lo que le decía a causa del viento, pero lo vio mirando a lo alto con una mano alzada indicando algo. La mujer asomó la cabeza envuelta en un pañuelo y miró a su vez. ¿Qué hay ahora? ¡Mira eso! Parece un... El sonido del motor se acercó. Casi apagó el rugir del viento. Lo que Mateo Switch estaba vislumbrando era un enorme aparato que comenzaba a emerger entre los negros nubarrones y parecía un gran cigarro puro. Desde la posición en que Dora se encontraba dentro del automóvil, no podía ver lo que su marido veía. Y entonces comenzó a granizar. Justamente con la caída de los primeros granos blancos, el zumbido comenzó a debilitarse y el viento volvía a acrecentar sus rugidos. Switch se quedó mirando aquel extraño granizo. ¿Granizo? Mateo regresó al automóvil. Nunca vi un granizo así. Mira, si son unos pocos. Los dos se quedaron mirando aquel granizo. No repiqueteaban sobre el techo del automóvil como debía ser. Entonces Switch bajó la ventanilla y sacó la mano. Vaya, sí que es un granizo raro. Es blando. Saca la mano. Pero Dora no lo hizo. Estaba con los ojos fijos sobre el capó. Mira eso. Aquel granizo no era ni con mucho copioso. Más bien se trataba de una cincuentena de granos blandos que cayeran alrededor del automóvil de los viajeros y no más. ¡Mira! ¡Mira, Mateo! Y la mujer indicaba ahora tres grandes granos que parecían haberse adherido al capó del automóvil y habían adquirido un color más oscuro. Intrigado, Switch volvió a bajar del auto y se acercó al capó. Tomó uno de los tres granos y lo sostuvo entre el índice y el pulgar, volviendo a la puerta. Esto parece una pelotita de goma. Es fofo, Dora. El hombre puso la pelotita fofa
en la palma de la mano para que su mujer lo viese bien y... Mateo, mira, tiene unas rayas. Sí, parece un pequeño cerebro. Sí. Qué raro. ¿Qué diablo será esto? ¿Un granizo no es? Está muy caliente ahora. Dame la caja de fósforos, esa que está en la gaveta. Sí, está bien. Lo pondremos allí. Dora se dio vuelta para hacer lo que su marido le decía y entonces Mateo gimió levemente. Alarmada, la mujer lo miró. Mateo, ¿qué te pasa? La cosa ha desaparecido en mi mano. ¿Se derritió? ¿Querrás decir? No. Sí. Se filtró en mi mano. Es decir, desapareció quemándome un poco. ¿Ves, Dora? Sí. Te ha dejado un moretón del tamaño de un peso. ¡Qué raro! Busca otro, Mateo. ¿Quieres? El hombre giró la mirada buscando otro de aquellos pequeños cerebros. No hay ninguno más. ¿Cómo? ¿Que no cayeron más de 100? Pero ahora no hay ninguno. Parece que se han filtrado en la tierra. Bueno, es mejor que trates de echar a andar el motor. Estoy sintiendo mucho frío, Mateo. Está bien, querida. Y esta vez el vehículo partió sin inconveniente de ninguna especie. Dora, siento la mano muy caliente. A ver, déjame ver. El moretón se ha hecho mayor, Mateo. Llegando a casa irás al médico. La mujer tenía la mano de su marido con la palma hacia arriba. Entonces vio cómo los dedos de Mateo comenzaban a engarfiarse y se agitaban espasmódicamente. Y la mano giró brusca y rápidamente, aprisionando la muñeca de Dora. ¿Qué haces? ¡Suéltame, Mateo! ¡Suéltame, mi tío! ¡Dora! ¡Está rompiendo la muñeca! ¡Dora! ¡Por favor! Con ojos desorbitados, Mateo Switch miraba ahora cómo su mano derecha estrujaba la muñeca de la mujer, destrozándola. Y él no lo estaba haciendo, ni siquiera pensaba eso. No se había dado cuenta, por lo demás nunca habría hecho daño a su mujer, pero la mano estaba ahí como una tenaza en la muñeca de ella, que había perdido el sentido ahora. Mateo, con la mirada en el camino y la mano izquierda guiando, el hombre creyó que iba a desmayarse. Frenó, miró como extraviado su mano derecha que ahora soltaba la presa. Dios, ¿qué he hecho? ¡Dora! ¡Oh, Dora! La mano derecha se alzó hasta el rostro de la mujer para acariciarla. Al menos ese era el pensamiento de Mateo, pero los garfios que eran los dedos se prendieron esta vez al blanco cuello de ella, sin sentido, y apretaron con saña. Con ojos desorbitados, Mateo veía lo que su mano estaba haciendo. Ni siquiera se le ocurrió retirarla del cuello de Dora. No lo pensaba. Parecía no discernir al respecto. ¡Dora! La mano derecha dejó de apretar cuando el rostro de Dora se tornó amoratado. Mateo comprendió que la había ahogado. Es decir, él no lo había hecho. Había sido su mano. Con horror, el hombre se la miró. Vio que sus dedos, si es que se trataba de sus dedos, se crispaban sin que él pensase en esa acción. La mano se apoderó del volante. Mateo comprendió que aquella cosa monstruosa ahora actuaba totalmente independiente de su voluntad. Entonces la mano golpeó frenéticamente el volante. Estaba impaciente. Mateo embargó y puso el automóvil en marcha. Miró a su esposa muerta, caída con la cabeza contra el cristal de la puerta. Intentó mover el brazo derecho para acomodarla, pero la mano estaba aferrada al volante. Vio que los dedos, cual patas de araña, se crispaban, y Mateo Switch tuvo miedo. Dedicó todo su pensamiento a buscar una salida de aquella situación. El automóvil iba llegando ya a Punta Arenas. A más de 80 kilómetros por hora pasó por frente al retén de carabineros.
El carabinero de guardia lo vio pasar y de inmediato dio cuenta por medio de su parlandante a los de la caseta. Acto seguido, una patrullera salió en persecución del infante. Sudaba copiosamente. Sabía que el patrullero policial iba a interceptarlos, por eso había impreso a su vehículo la máxima velocidad. La madre pareció entender que algo estaba sucediendo. Se crispó nerviosamente y saltó a la cara del conductor. La visión del hombre se vio obstaculizada. Sintió que la mano comenzaba a estrujarle la cara, amenazando a reventar sus huesos. Totalmente ciego, Switch quitó el pie del acelerador intentando aminorar la marcha, pero ya era tarde. El vehículo subió a la vereda y fue a estrellarse estrepitosamente contra una muralla de ladrillos. Tal vez el hecho de que la mano estuviese apretándole la cara le salvó de rompérsela contra el parabrisas. Evidentemente ese monstruo de 5 dedos había amortiguado el golpe. La cabeza de la infortunada Dora aparecía ahora fuera del parabrisas, colgando macabramente. La sirena de la policía se acercaba. La mano se estremeció. Switch comprendió que aquella cosa monstruosa podía disarmar. Ya no le quedaba ninguna duda. Como si se tratase de una estrella de mar viscosa, pegajosa, la mano intentó saltar nuevamente a la garganta del hombre, pero la izquierda la interceptó y entonces... ¡Socorro! ¡Ayúdenme! ¡Socorro! Dos o tres vecinos que habían salido al oír el choque estaban acercándose al coche. Vieron que un hombre, el señor Mateo Switch, a quien muchos conocían, estaba rodando fuera del automóvil con ambas manos prendidas a su propia garganta. Es decir, la derecha apretaba el cuello, pero la izquierda intentaba desligarla. El infeliz había logrado ponerse de pie trabajosamente. Como un ebrio, corrió hacia un portón de la misma muralla con que chocara. En ese instante un hombre grande y gordo salía precipitadamente y en las manos llevaba una tenaza de herrero. Al ver a Switch, el gigante quedóse mirando de asombro al hombre. ¡Don Mateo! ¿Qué le pasa? Switch no respondió. Luchando contra el monstruo que le quitaba la vía, se precipitó por el portón y tambaleante corrió hacia la fragua. ¡Don Mateo! ¿Qué iba a hacer? ¡Sargento! ¡Hay que detenerlo! Pero ya era tarde. Mateo Switch se precipitó de cabeza dentro de la enorme fragua avivada por un soplete automático. Y las llamas prendieron en la cabeza, cuello y ropas del hombre y también a ambas manos. La derecha que continuaba apretando y la izquierda que intentaba deshacerlo. Cuando los patrulleros y el desfavorido herrero lograron sacar el cuerpo del infortunado de la fragua, solo rescataron una masa carnosa que se quemaba vivamente. ¡Cielo bendito! Cuando las llamas pudieron ser apagadas por fin, la mano derecha del señor Switch o los huesos que quedaban de ella continuaban aferrados al cuello del cadáver y los dedos profundamente sepultados en los cartílagos. Debe haber muerto un instante antes de precipitarse a las llamas, Hernández. Pero ¿qué pasó? No lo sé. Supongo que la colisión lo trastornó momentáneamente. ¿Cabo Ojeda? Redacte un informe mientras yo llamo una ambulancia. Dos cuentos de gran simpatía. Buenas noches, que descansen ustedes en paz. Por hoy.